Hey guys, it's Geeka La Chingona, welcome back to my channel. Esta es Geeka La Chingona. Hoy vamos a hacer un video de... Espérense, se me olvidó. Ok. Este es un chongo que estoy representando hoy. No, ok, en serio. Like, seriously, guys. Today we are doing a get ready with me. And I'm gonna turn off that AC because it's too loud. Vamos a estar haciendo un arreglándote conmigo. Voy a ir a una cita. No es nada acá, muy acá. No sé cuándo. Pero tiene mucho que no salgo así a una cita de amores. No sé cuándo. No es de amores. No, ni es de una cita. Es un encuentro de amigos. Don't care. Okay, guys, like Juana said, just say it's a date. No, it's a friend date. Literally, if you say it's a friend date, people are gonna be like, why would you say it's a date first? Oh, so it's friends getting together. Then why would you say a date? I'm just kidding. It's not a date. I mean, it's not a friend. You're going to hang out. Let's start this over. We're gonna start by auntying some stuff aquí en nuestra cara. Vamos a empezar. Agregar algo que tenía aquí, ya me lo robaron, creo. It's gone. Where's my moisturizer? Actually, I think it fell. It's on the ground. It is on the ground. Sí, está en el suelo. Mi cara está un poquito brillosa, es porque me la acabo de lavar y mi cara como que es súper, ¿cómo se dice? Aceitosa, oily. Es aceitosa. Mantecosa. Man, ni que fuera yo un puerco, Juana. People be like, why is your face? ¿Por qué tiene la cara de mantecosa? ¿O es mantecosa? Ok, so soy una puerquita, guys. Peppa Pig. So me voy a echar este moisturizer que es de Olay en mi cara. Y solo voy a echar un poquito aquí en mis dedos, si ven. Y me echo aquí en la cara. Y me lo aplico en toda la cara. So antes, remember to before you are about to do your makeup or anything like that, you brush your teeth and you wash your face, because after you done your makeup and you over there trying to brush your teeth and you mess up all this area. Just in case you no sabías, okay? Como estaba diciendo, asegúrate de lavarte la cara antes de hacerte el maquillaje, y lávate los dientes y lávate las manos. I've been saying that to Juanito all the time. Like, Juanita, lávate las manos. I got it from American Dad. If you watch that show, there's an episode where I can't really go in specifically into the episode because they're doing kind of illegal stuff. But go watch American Dad. If you don't watch American Dad, if you don't like to watch American Dad, then I'm sorry about American Dad. Sorry, guys. Estoy tratando de hacer esto más o menos rápido porque mi mamá quiere que vayamos y quitemos la alberca que puso, por si vieron en un video, y pusimos una alberca ya cuando se estaba acabando el verano. Y ahora ya la quiere quitar y solo tiene la alberca un mes. Pero, ok, como 2 meses. Pero este, no sé si usar estas pestañas grandísimas, pero no creo, voy a usar unas más acá, no muy. Pero lo que voy a hacer es un look más como sencillo, no tan acá, no lo quiero espantar al muchacho, digo a mi amigo, digo al quien va a ir a... Why? Sorry. Me está dando nervio hablar de eso. No, pero voy a hacer un video, I guess, like, de preguntas y así. Boyfriend. No, not, I don't have a boyfriend. Anyways, así un video de preguntas de que me hayan preguntado, así que el público dijeran, quiera saber. Pero eso va a ser otro video. Vamos a empezar. Solo voy a rellenar mis cejas. No drásticamente, solo poquito. Solo para que se distingan que tengo ceja ahí. No, o sea, no la tengo muy delgadita, pero comparado a mis hermanos, yo creo yo la tengo más delgada. Porque ellos tienen una ceja súper gruesa y, o sea, like, súper, súper máximo. I'm literally crying. Aquí tengo a mi... Aquí tengo mi... A mi máxima.
No, aquí tengo a mi persona que me watcha, you know, esté yo haciendo el video bien y todo el pedo. En el background. A.K.A. Johnita. So yeah, voy a empezar. Mis cejas. Y solo voy a alinearlas. I'm outlining my eyebrows now. Also, I'm doing a spooky basket giveaway on my Instagram. Yeah, so just lightly doing my eyebrows. When I mean lightly, I literally mean like just coloring them a little bit when I have done them. When my eyebrows are super bushy, I usually super conceal them, super do everything else because, you know, to conceal the hairs, to be honest. But when I have them done, like today, which is very rare, I just lightly color them and brush them out. And I'll use concealer maybe to like for lo de abajo, this bottom part. But other than that, I will not. So, como estaba diciendo, cuando tengo mis cejas recién hechas, solo me gusta delinearlas con el delineador y con esta brochecita, uno con el peine que tiene aquí atrás, me las peino y ya se ven más naturales. Como dije, no quiero espantar a la cita. no quiero hacerme mucho el maquillaje acá, que digamos, porque, you know, es en el día y, o sea, como el maquillaje súper oscuro y súper extravagante y todo eso, es mejor como para la noche y la vida de la noche, ¿no? Y sí. Anyways, ahora vamos a ir con el concealer, como dije, tantitito. Me voy a poner abajo de, pensé más y déjalas lleno un poquitito más con el poquito de powder para que se vean más oscuras de lo que es el, ¿cómo se dice? The crease. Y ahora, no se fijen en mi pimple que tengo ahí, no es nada serio. Like I said in Spanish, I added a little bit of the powder to my, the brown powder to my eyebrows to define them more on the crease. I'm low-key a little scared because supposedly we're supposed to be going to a haunted house. If this guy just takes me to, like, eat, I'm gonna be pissed. I already ate. Just kidding. Are you like this? So, como estaba diciendo en inglés, ya me estoy poniendo el concealer y como estaba diciendo, estoy un poquito poquito miada. Digo poquito espantada. No me quiero miar. Tengo poquito miedo de, porque según el muchacho me dijo que vamos a ir a una casa de terror. Y le estoy diciendo a mi hermana que si me lleva solo a comer, voy a estar muy decepcionada. Ni siquiera que un restaurante terror o algo. What the fuck? No, 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 pero pues yo digo por el team de que es Halloween. So, yeah. Solo vas a mezclar el concealer ahora. Creo ya he hecho un video de mis cejas. Si no sabían, hay uno ahí. Búsquenlo. Y ahora voy a hacer mi foundation. Aunque como que está caliente, no me quería hacer todo acá un relajo, pero pues uno que lo necesita, ¿no? so ahora
By the way, no me voy a hacer maquillaje aquí. No me voy a echar nada. Solo me voy a poner pestañas. Yeah, es un super simple look, guys. Like, super simple. Porque como dije, yo no quiero espantar a mi cita. No va a ser que yo llegue así. Voy a llegar así yo a la cita. Hey, boo! I'm not going to be doing eyeshadow in this look. I'm just get ready with me. Only because it's during the day. It's like a during the day date. And I don't feel like it. Again, when you have like a little like a C, what do you call it? A espinilla. I always try to put concealer on the espinilla before I add the foundation. Because it'd be really like, if you don't, kind of, it'll, what's he say? Se da de ver mucho la espinilla. Pero, como le estoy diciendo, no me voy a hacer un super acá look drástico porque, you know. Ok, ya estoy lista. No, demasiado. So ahora, ya me agregué todo el concealer. Y ahora, by the way, guys, tenía dos sponges de estas. Y usaba uno para el concealer y uno para el foundation. Y uno para mi foundation. Move the whole camera. Pero mi hija, Beba, pensó que estaba chistoso agarrarlo a mordidas. Y me lo mordió todo. Like she bit it. It was very sad. For your child? She just did toxic. No, like, I got it out of her mouth, but okay. I was just like, Vera, what the heck are you doing? She ate your beauty blender. Yeah, like, she was, like, trying to, like, eat it and stuff. She was hungry. ¿Por qué no le das de comer? She's like, ma! No, I think she did it de mandar because, okay, she didn't really bite it. Like, she was picking at it. Like, she was like, it's squishy, and I was like, don't put it in your mouth. And when I told her que no se lo metiera en la boca, lo empezó a pellizcar. And I was like, wow, okay. And guess your mouth and your finger almost just hit it. Mm-hmm. But anyways, guys, ahorita van a ver, cuando me ponga el pinche powder, no se va a ver todo este brillo. Ahora voy a ponerme, ¿qué me chingan la mano? Ahora voy a agregar lo que es el contour. Con mi contour palette. Esta contour palette es LA Colors Shape It Up. Sculpt and Contour. So, vamos a usar este color más oscuro. No sé cómo se llama acá atrás. No tiene el nombre, pero es el más como chocolate brown. O sea, chocolate. Y este te lo vas a poner abajo de lo que es tu mejilla y vas a ir para arriba. Y a mí me gusta echármelo hasta así como, you know. And then igual del otro lado. No, así abajo de tu mejilla y para arriba. Mira cómo se me, todavía se me ve la espinilla esa. No me la pude cubrir. And so, vas a agregar eso ahí. You know. Y también, sorry. What the heck? También lo agrego en los lados de mi nariz. Para hacer el contour, creo lo hice chueco. No sé cuánto, pero creo que sí. Ahora voy a mezclar, que da miedo. So, con esta brocha que es un poquito más panzona, voy a mezclar. Esto casi es una rutina básica de foundation y contour y todo eso.
like I said in Spanish, is basically a video of my basic foundation and contouring routine. Since I didn't do eyeshadow. Blend. Remember to blend all the way up into your hairline because you don't want to look all like, what in the hell? Why is your look all funny? So, you know, you blend that on each side. And then we're going to do the nose. I like to grab it and like kind of squeeze it. Yeah, to do the nose because, you know, it's more of blending like a line-ish, you know. And then you blend up and down to your eyebrow. And so, yeah. If you can tell the difference, then you can tell the difference. If you can't, then you can't. So now we are going to be doing the lashes. These are the Ioni. These, the ones I'm going to be using are the EXO Wispy Full Dramatic. So yeah, voy a estar usando estas que, ¿saben dónde las compré? En el dólar. En el dólar tree por un dólar. Y una magia de la tele, ahorita les enseño. Hey guys, ya me puse las pestañas. Como vieron, estas son súper simple comparadas a las que usualmente me pongo, que son súper extravagantes. Y este es un muy simple look. Y asegúrense de darle like y comenten lo que quieran en este video. Suscríbanse si no están suscribidos. Y oh yeah guys, les quería enseñar un new tattoo que me había agregado, pero no les quiero enseñar todavía hasta que acabe con todo el tatuaje. Entonces estén tuned para ese video también. No le tomé mucho lente a mi nariz que está muy sudada, pero eso siempre suda. Ok, me voy a quitar este chongo y me voy a agregar el pelo. No crean que me voy a ir así, pero nos vemos y que tengan un lindo día.